sobrado de tiempo, vamos a seguir hasta el Colorado, ya es parte de Formosa. Dejamos la ruta 7 y ahora la ruta 90, unos 30 kilómetros, y estamos cambiando de provincia. Nos vino el día, así que bueno, vamos a aprovechar. Llegamos a Formosa, la última provincia argentina antes de dejar el país nuevamente. Ahora a buscar dónde dormir, ya igual tenemos en mente el lugar que está acá cerca. Tiene barro, bueno, está fresco. Hay duchas, esperemos que sean calientes. Vamos a ver si nos sorprende o no. Está fresquito, bueno, así que esta campera es abrigadita porque estuvo lloviznando y la temperatura que esperamos que suba no subió. A ver si mejora la cuestión con un poco de ducha caliente. Estamos en el camping municipal del Colorado, que también es parque acuático. Obviamente el parque acuático está cerrado de aquel lado del parque acuático. Sí, la verdad que por lo que vimos es espectacular, a orillas del río Bermejo. Pero bueno, vamos a bañarnos rapidito. Estábamos tomando unos mates, pero los interrumpimos porque no queremos que los chicos se demoren en irse a su casa. Entonces nos bañamos rápido, los desocupamos y vamos a seguir mateando. ¿Venís bien? Es un espectáculo. Qué placer bañarse después de un día de pedaleo. Y está caliente. Qué lindo, gracias. El Colorado, gracias.
Chau, te dejo. Agua caliente. Un placer de la vida poder bañarse después de más de 100 kilómetros de pedaleo. Ahora hay que peinarse. Tómatelo, bueno. Está al límite esto. Está al límite del desastre. Haciendo unos mate con Elena. ¿Pau? Uh-huh. ¿Hay luz? O sea, hay para apagarnos. Pero... genial. El río Bermejo nace en la Sierra de Santa Victoria, en Bolivia, sirviendo de límite natural entre este país y Argentina por más de 70 kilómetros. Su desembocadura se encuentra en el río Paraguay y su extensión y caudal lo convierten en un río relevante de la Cuenca del Plata. Aunque su recorrido es de 1.450 kilómetros, solo una pequeña porción del mismo se considera navegable, debido a la cantidad de sedimento que se acumula en él, el cual va formando albardones. Estos sedimentos, a su vez, le dan una coloración rojiza a sus aguas, motivo por el cual fue llamado Bermejo. Ya levantamos todo, estamos terminando de guardar las cosas, ya desayunamos
Y nos vamos despidiendo así del camping municipal del Colorado. La verdad que hermoso camping, con todos los servicios, abierto todo el año y gratuito. Gratuito todo el año, que no es poco. Y en los meses de verano también tiene un parque acuático, que está atrás de esta parte, que son piletas con toboganes, juegos. La verdad que hermoso. Y a la vera del río Bermejo, que ahora está un poco bajo por la seca que azota todo el país, pero se espera que con estas lluvias que están comenzando empiece a subir un poco el nivel. Pero bueno, con lo que respecta al camping, hermoso lugar para venir a pasar un fin de semana o una semana entera, de hecho. Ahí va un mono, carayá. No está muy contento con mi presencia, me parece, así que me voy. Chao, gracias por tu imagen. Buen día. Por tierras formoseñas, sexto día sin sol, rarísimo, no pensábamos este escenario cuando soñábamos con rodar esta provincia, pero bueno, estadísticamente nos rinden mal los días nublados y la realidad es que vamos a tener mucho sol, muchísimo sol más adelante, así que bienvenidos sean estos días. Ahora por ruta provincial 1. Originalmente íbamos a tomar la ruta 9 y ruta 3, que nos llevaría a Pirané, El Espinillo, Clorinda y recién ahí cruzar a Paraguay, cruzando la provincia de sur a norte. Pero bueno, cambios que suceden en el camino nos llevaron a tomar esta ruta provincial 1, choca con la ruta nacional 11, esa ruta que tanto quisimos evitar, la vamos a tener que tomar, aunque por solo 30 kilómetros y es autovía. Así que no va a haber mayores problemas. Es decir, que vamos a llegar a la capital de la provincia, a la ciudad de Formosa, y vamos a estar cruzando Alberdi, ya a Paraguay, mucho antes de lo previsto. Seguimos por ruta provincial 1, veremos si llegamos al cruce con la 11 en el pueblo de Tatané. Si no, haremos noche en San Francisco de la Ixí. Hay alternativas, no hay apuro. Seguimos rodando. Para
parada técnica por hambre y cansancio. Hoy alto plato. Anoche nos fuimos a dormir sin comer. Entonces no sobró nada. Entonces no hubo sobra de fideo ni arroz, pero sí dos latas en la alforja. Así que bueno. Nunca está vacío el tapercito. No, eso. Y bueno, de paso aprovechamos a comprar frutas acá, así que. Porque con esto en un rato te da hambre de nuevo. Te hincha, pero te da hambre. Y después seguro alguna galletita porque hace falta harina. Pero bueno, garbanzo y arveja, demasiado. Demasiado todavía con un poco de onda que le pusimos provenzal. Un montón. Espectacular. El territorio que ocupa actualmente la provincia de Formosa estuvo en disputa con Paraguay por muchos años, acabando por ser enteramente argentino luego de la Guerra de la Triple Alianza. Primeramente fue incorporada como parte de la gobernación de Chaco y en 1884 pasó a ser el territorio nacional de Formosa. Finalmente adquirió el estatus de provincia en 1955. Se cree que el nombre de esta provincia proviene del español antiguo Fermosa, que significaba hermosa. Los primeros españoles que llegaron a la zona llamaron al lugar la Vuelta Fermosa y con el pasar de los años derivó en su actual nombre.